Now on the fifth day of part two, Knowledge of Self, and welcome to our series for Consecration to Our Lady. For our manual for consecration today presents the reality of judgment and punishment of sinners. This is one of the four last things mentioned by so many saints and spiritual writers: death, judgment, heaven or hell. In considering the subject on judgment, we need to understand this. In the eyes of God and in His judgment, when He will execute judgment, nothing can escape. Everything is written down. All our thoughts, words, and actions, everything is well recorded. The proud, whether weak or strong, the self-righteous and the vindictive, those who are sinful through weakness of will, those who are hardened sinners who deliberately refuse to consider the day of judgment, everyone will stand before the judge, from whom there is nothing hidden. Everyone receives no excuses, but will be judged what is just. The Catechism says, on judgment day, Christ will come to judge the living and the dead. The glorious Christ will reveal the secret dispositions of hearts and will render to each man according to his works and according to his acceptance and refusal of grace. We have to acknowledge that we are frail creatures, so prone to evil, and life is filled with so many miseries. Again, nothing escapes in the rigor of God's justice. Not even idle words we spoke and the time we wasted in our life. From the Gospel of St. Matthew, our Lord says, on the day of judgment, men will render account for every careless word they uttered. When we pray the Confiteor, we beg our Lord to forgive us of our sins, in our thoughts, in our words, in what we have done and what we have failed to do. Now, if we render an account on idle words which harm no one, our Lord says, how severe would it be when we give an account demanded of us on our sinful and impure words, immodest actions, sinful glances and curiosities, and also for those times we spend for sinful deeds. Today, our manual for consecration says this: O miserable sinner, O foolish sinner, what will you answer to God who knows your evil deeds? You who are sometimes afraid of angry men, why don't you provide for yourself against the day of judgment, when no man can be excused or defended by another, but each one will have enough to answer for himself? St. John Chrysostom frequently used this truth as a means to exhort his listeners to virtues, and I quote, if you would labor effectively to make your soul a temple and abode of the divinity, never lose sight of the solemn and awful day when you appear before the tribunal of Christ to render an account of all your works. Consider the irrevocable sentence which will then be pronounced upon mankind and the terrible separation which will follow. Before it's too late, let us save ourselves from this terrible misfortune by a humble and sincere confession of our sins. Let us ask ourselves, how did I use my time, talent, and treasure that God has given me? How is my stewardship? Let us turn to Our Lady, Virgin Most Powerful, to pray for us. We find in the Old Testament powerful typological feminine figures. In the book of Judges, for example, we have Jael, who struck the head of a Canaanite commander. Another was Judith, who cut the head of Holofernes, and Esther, who powerfully pleaded before the king to save the Israelites. These are prefiguration of Mary, Virgin Most Powerful. St. Louis de Montfort says, Mary must shine forth more than ever in mercy, in might, and in grace, especially in latter times. Surely Our Lady will shine more than ever in power. The saint added, Mary must be terrible
to the devil and his crew as an army reigns in battle, principally in these latter times. Virgin most powerful, pray for us. Segunda parte, primera semana, conocimiento de sí mismo. Las oraciones, exámenes, reflexiones, actos de renuncia de nuestra propia voluntad, de arrepentimiento por nuestros pecados, de desprecio propio, realizado todo a los pies de María, ya que por ella esperamos la luz para conocernos a nosotros mismos. Junto a ella, podremos medir el abismo de nuestras miserias sin desesperar. Debemos emplear todas nuestras acciones piadosas en pedir un conocimiento propio y el arrepentimiento de nuestros pecados. Y debemos hacer esto con espíritu de piedad. Durante este periodo, consideraremos tanto la oposición que existe entre el espíritu de Jesús y el nuestro, como el miserable y humillante estado en que nos han reducido los pecados. Además, siendo la verdadera devoción una manera fácil, corta, segura y perfecta para llegar a esa unión con nuestro Señor, que es la perfección a la imitación de Cristo. Entraremos decididamente por este camino, firmemente convencidos de nuestra miseria e incapacidad. Pero, ¿cómo conseguir esto sin el conocimiento de sí mismo? Lucas 16:1-8. Del juicio y penas de los pecadores. Mira el fin en todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh, ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades, tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de disiparle la hacienda. Llámole y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir de mayordomo. Y se dijo para sí el mayordomo, ¿qué haré? Pues mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando me destituya de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 batos de aceite. Y le dijo, toma tu caución, siéntate al instante y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él dijo, 100 coros de trigo. Díjole, toma tu caución y escribe 80. El amo alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente, pues los hijos de este siglo son más avisados entre sus congéneres que los hijos de la luz. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación
planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor. De la impureza de la mente y el cuerpo. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos.
para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros.
Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Ábranme un camino para ir a Jesucristo, embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus virtudes heroicas, iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y en el que se presenten todos los ángeles y santos para guiar, defender y sostener a quienes quieren andar por él. Afirmo abiertamente con toda verdad que antes de tomar camino tan perfecto, prefiero seguir el camino inmaculado de María, vía o camino sin mancha, ni fealdad, sin pecado original ni actual, sin sombras ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar en él, como sucederá ciertamente, no escogerá para su viaje otro camino que el de María, por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección. La diferencia entre una y otra venida es que la primera fue secreta y escondida, mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante, pero ambas son perfectas, porque ambas se realizan por María. ¡Ay! Este es un misterio que aún no se comprende. Enmudezca aquí toda lengua. Cuarto, es camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él. Primero, porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva. Es tan antigua que no se pueden señalar con precisión sus comienzos, como dice en un libro que escribió sobre esta devoción M. Boudon, muerto hace poco en olor de santidad. Es cierto, sin embargo, se hallan vestigios de ella en la iglesia hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia el año 1040, fue uno de los primeros en practicarla en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1076 su hermano, el Beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual,
y en forma muy edificante. Echóse una cuerda al cuello, tomó una disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen. Actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa soberana y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Volando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina, quien hacia el año 1300 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en el que se hizo pública. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad, Redención de Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por toda España y Alemania y obtuvo de Gregorio XV, a instancias del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado De Hieracha Mariana. En él trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia, Sicilia y Saboya. Durante el último siglo, el reverendo padre Estanislao Falacio, S.J., la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alápide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de examinarla maduramente, hizo de ella grandes alabanzas, dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un opúsculo sobre la Santa Esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de la colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo y exhortó a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a difundir en la medida de lo posible esta sólida devoción. El cardenal de Bérulé, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le levantaron los críticos y libertinos. Estos le acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien, el demonio se sirvió por medio de ellos de mil argucias para impedirle divulgar en Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones del libelo con un breve escrito en que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica, que funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente, con esta última razón cerró la boca de sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella a Jesucristo no es más que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo.
añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el citado libro de M. Boudon puede verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y los millares de personas que la han abrazado sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se le podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta, pues, que esta devoción no es nueva, y si no es común, se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada y practicada por toda clase de personas. Segundo, esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen en conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de éste es llevarnos al Padre con toda seguridad. No se engañen, pues, las personas espirituales creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios, porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Jesucristo. ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es que María ahora, como siempre, es la madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo. No está bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, que le hace fértil y fecundo, como hemos dicho antes. Persuádate, pues, de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, sino de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre en María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no lo está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante, y esto en forma que no ha habido ni habrá jamás otra igual a ella, ya por las gracias que para ello nos alcanza, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu de las que ella nos librará. Donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal cierta de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Siendo así, que según dicen
la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige. María sola ha dado muerte a todas las herejías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá, tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca no se obstinará en creer y defender lo que había tenido como verdadero. Cualquiera, pues, que desea avanzar sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con ánimo generoso y resuelto, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Les voy a mostrar un camino más excelente. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra única cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Que entre entonces por este camino fácil, a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos, pues, por este camino y avancemos por él día y noche, hasta la plena madurez en Jesucristo. Sexto motivo. Esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior, la libertad de los hijos de Dios, porque haciéndose el hombre esclavo de Jesucristo y consagrándose a él por esta devoción, el Señor, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, primero, quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera angustiarla, esclavizarla y perturbarla. Segundo, ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que lo mire como a su Padre. Tercero, nos inspira un amor tierno y filial. No me detengo a probar con razones esta verdad. Me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Langeac, Alvernia, donde murió en olor de santidad en 1634. Contaba apenas 7 años y ya padecía grandes congojas espirituales. Oyó entonces una voz que le dijo: si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra todos tus enemigos, hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. Al regresar a su casa, se apresuró a consagrarse enteramente como esclava a Jesús y a María. Aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción, habiendo encontrado después una cadena de hierro, se la puso en la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y su escrúpulo, y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros, quienes a su vez hicieron con ella grandes progresos. Recordemos, entre otros, a M. Olier, fundador del Seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Se le apareció un día la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro.
en prueba del gozo que le había causado al hacerse esclava suya y de su hijo. Y Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dijo: «Dichosos los fieles esclavos de la Reina del Cielo, porque gozarán de la verdadera libertad. Servirte a ti es la libertad». Séptimo motivo. Puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta a nuestro prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieren hasta la muerte sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo, cuyo distintivo es la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y a librar a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer el gran valor que tiene la conversión de un pecador o la liberación de un alma del purgatorio. Bien infinito, mayor que la creación del cielo y de la tierra, pues se da a un alma la posesión de Dios. De suerte que aun cuando por esta devoción no se sacase en toda la vida más que a un alma del purgatorio, o no se convirtiese más que a un solo pecador, ¿no sería motivo esto suficiente para mover a todo hombre caritativo a optar por ella? Nótese, además, que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y, por lo mismo, de mérito y valor satisfactorio e impetratorio, con lo cual se hace mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores, que si no pasaran por las almas por las manos virginales y liberales de María. Lo poquito que damos por medio de la Santísima Virgen, sin voluntad propia y por caridad pura y desinteresada, llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. De suerte que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica encontrará en la hora de la muerte, que ha librado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores por medio de esta devoción, aunque solo haya realizado las obras de su propio estado. ¡Qué gozo en el día del juicio! ¡Qué gloria en la eternidad! Octavo motivo. Finalmente, lo que más poderosamente nos induce a abrazar esta devoción a la Santísima Virgen es el reconocer en ella un medio admirable para perseverar en la virtud y ser fieles a Dios. Porque, en efecto, la mayor parte de las conversiones no es permanente. ¿Por qué se recae tan fácilmente en el pecado? ¿Por qué la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y de adquirir nuevas gracias, pierde muchas veces las pocas virtudes y gracias que poseía? Esta desgracia proviene, como hemos dicho, de que, no obstante estar el hombre tan corrompido y ser tan débil e inconstante, se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de guardar el tesoro de sus gracias, virtudes y méritos. Ahora bien, por esta devoción confiamos a la Virgen fiel todo cuanto poseemos, constituyendo la depositaria universal de todos nuestros bienes, de naturaleza y gracia. Confiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su poder y nos fundamos
en su misericordia y caridad, para que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos, a pesar del demonio, el mundo y la carne, que hacen esfuerzos para arrebatárnoslos. Le decimos como el hijo a su madre y el buen siervo a su señor: guarda el buen depósito, madre y señora. Reconozco que por tu intercesión he recibido hasta ahora más gracias de Dios de las que yo merecía. La triste experiencia me enseña que llevo este tesoro en un vaso muy frágil y que soy muy débil y miserable para conservarlo en mí mismo. Yo, pequeño y despreciado como soy, recibe por favor cuanto posee y consérvamelo con tu fidelidad y tu poder. Si tú me guardas, no perderé nada. Si me sostienes, no caeré. Si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos. San Bernardo dice en términos formales esto mismo para inspirarnos esta práctica: cuando ella te sostiene, no caes. Cuando ella te protege, no temes. Cuando ella te guía, no te fatigas. Cuando ella te es favorable, llegas hasta el puerto de salvación. San Buenaventura parece decir lo mismo en términos más explícitos: la Santísima Virgen no solamente se mantiene y conserva a los santos en su plenitud, para que ésta no disminuya, impide que sus virtudes se debiliten, que sus méritos perezcan, que sus gracias se pierdan, que los demonios les hagan daño, que el Señor los castigue cuando pecan. María es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que la Eva infiel causó con su infidelidad, y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia. Por esto, San Juan Damasceno la compara con una áncora firme que nos sostiene e impide que naufraguemos en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a ella. Átanos, dice las almas, a tu esperanza como un áncora firme. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella, y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Dichosos, pues, una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como áncora firme. Los embates tempestuosos de este mundo no los podrá sumergir, ni les harán perder sus tesoros celestiales. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les harán daño, porque los que obran por mí no pecarán, dice la divina sabiduría. Es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva, que se aferran a la madre y virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí, mi Santísima. Si somos fieles, ella permanece fiel, porque no puede desmentirse a sí misma y responde siempre con amor a quienes la aman. Yo amo a los que me aman, y los ama no solo con amor afectivo, sino con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su Hijo. Esta Madre bondadosa recibe siempre por su pura caridad cuanto se le confía en depósito, y una vez que lo ha recibido como depositaria, se obliga en justicia, en virtud del contrato de depósito, a guardárnoslo como una persona a quien yo hubiera confiado en depósito 500 pesos que
quedaría obligada a guardármelos, de suerte que, si por negligencia suya se perdiesen, sería responsable de la pérdida en rigor de justicia. Pero, ¿qué digo? Esta fiel señora no dejará jamás que por negligencia se pierda lo que se le ha confiado. El cielo y la tierra pasarán antes que ella sea negligente o infiel con fieles con quienes confían en ella. Pobres hijos de María, la debilidad de ustedes es extrema, grande su inconstancia, muy corrompida su naturaleza, lo confieso. Han sido extraídos de la misma masa corrompida de Adán y Eva, pero no se desalienten por ello, consuélense y alégrense. Oigan el secreto que les descubro, secreto desconocido a casi todos los cristianos, aún a los más devotos. No guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron rotos por el espíritu maligno que los saqueó, cofres que además son muy pequeños y endebles y están envejecidos para contener tan grandes y preciosos tesoros. No echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas sucias e infectadas por el pecado. Si éste no se halla ya en ellas, queda todavía su mal olor que contaminaría el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos, que han estado llenos de vinos malos, se echarían a perder o correrían peligro de derramarse. Almas predestinadas, sé que me han entendido, pero quiero hablarles aún con mayor claridad. No confíen el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de sus méritos y virtudes a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto, a un vaso infecto y contaminado, como lo son ustedes mismos, porque serán robados por los ladrones, esto es, por los demonios, que día y noche acechan y espían el momento oportuno para ello, y todo lo más puro que Dios les ha dado a ustedes lo corromperán con el mal de su egoísmo, de la confianza en ustedes mismos y de su propia voluntad. Guarden, más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros, gracias y virtudes. Ella es vaso espiritual, vaso de honor, vaso insigne de devoción. Desde que el mismo Dios se encerró en él personalmente y con todas sus gracias, este vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Se hizo digno de honor y trono de honor de los mayores príncipes de la eternidad. Se tornó insigne en devoción y la mansión más espléndida en dulzuras, gracias y virtudes. Se hizo finalmente rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como la torre de marfil. Oh, qué feliz es el hombre que lo ha entregado todo a María, que en todo y por todo se confía y pierde en María. Es todo de María y María es toda de él. Puede decir abiertamente con David: María ha sido hecha para mí. O con el discípulo amado: la tomé por todos mis bienes. O con Jesucristo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Si algún crítico, al leer esto, piensa que hablo aquí hiperbólicamente o por devoción exagerada, no me está entendiendo, o porque es hombre carnal que de ningún modo gusta de las cosas del espíritu, o porque es del mundo
de ese mundo que no puede recibir al Espíritu Santo, o porque es orgulloso y crítico, que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero quienes nacieron no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan, y para ellos estoy escribiendo. Digo, sin embargo, a unos y a otros, volviendo al asunto interrumpido, que siendo la excelsa María, la más noble y generosa de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor ni generosidad. Ella, como dice un santo devoto, por un huevo te dará un buey, es decir, por lo poquito que le damos, nos dará en retorno mucho de lo que ha recibido de Dios. Por consiguiente, si te entregas a ella sin reservas y pones en ella tu confianza, sin presunción y trabajo por tu parte para adquirir las virtudes y domar las pasiones, ella se dará a ti totalmente. Digan, pues, abiertamente con San Juan Damasceno, los fieles servidores de María: si confío en ti, oh Madre de Dios, me salvaré, protegido por ti, nada temeré, con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar. Capítulo 4. La figura bíblica de Rebeca y Jacob. El Espíritu Santo nos ofrece en el libro del Génesis una figura admirable de todas las verdades que acabo de exponer respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos y servidores. La hallamos en la historia de Jacob, que, por diligencia e industria de su madre, Rebeca, recibió la bendición de su padre, Isaac. Oigámosla como la refiere el Espíritu Santo. Luego añadiré mi propia explicación. Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura. Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró muchos años después estos derechos, mediante una estrategia santa y toda llena de misterio. Isaac, sintiéndose ya muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, y le encargó saliese de casa a conseguir algo de comer para bendecirle después. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que sucedía y le mandó traer dos cabritos del rebaño. Cuando los trajo y entregó a su madre, ella los preparó al gusto de Isaac, que bien conocía. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú, que ella guardaba, y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú. Sorprendido, en efecto, Isaac, por el timbre de aquella voz que le parecía ser de Jacob, le mandó acercarse y, palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz era la de Jacob, pero las manos de Esaú. Después que comió y, al besar a Jacob, sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo y deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Le hizo señor de todos sus hermanos y finalizó su bendición con estas palabras: maldito el que te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas había Isaac concluido estas palabras, he aquí que entra Esaú trayendo para comer de lo que había cazado, a fin de recibir luego la bendición de su padre. El santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo ocurrido.
pero lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó, porque veía claramente el dedo de Dios en este suceso. Esaú, entonces, lanzó bramidos, anota la Sagrada Escritura, acusando a gritos de engañador a su hermano, y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición. En todo esto, como advierten los santos padres, qué figura de aquellos que, hallando cómodo juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y los deleites de la tierra. Isaac, conmovido por los lamentos de Saúl, lo bendijo por fin, pero con una bendición de la tierra, sometiéndolo a su hermano, lo que le hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob, que no esperaba sino la muerte de su padre para matarlo. Y Jacob no hubiera podido escapar a la muerte si Rebeca, su tierna madre, no lo hubiera salvado con su solicitud y con los buenos consejos que le dio y que él siguió con fidelidad. Antes de explicar esta bellísima historia, es preciso advertir que, según los santos padres y los exégetas, Jacob es figura de Cristo y de los predestinados, mientras que Esaú lo es de los réprobos. Para pensar así, vas a examinar las acciones y conducta de uno y otro. 1. Esaú, el primogénito, era fuerte y de constitución robusta, gran cazador, diestro y hábil en manejar el arco y traer caza abundante. 2. Casi nunca estaba en casa y, confiando solo en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. 3. No se preocupaba mucho por agradar a su madre, Rebeca, de la cual hacía poco caso. 4. Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. 5. Como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano, Jacob, a quien perseguía de muerte. Esta es precisamente la conducta que observan siempre los réprobos. 1. Confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrenas, pero muy ignorantes y débiles para las del cielo. 2. Por ello, no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa, es decir, dentro de sí mismos, que es la morada interior personal que Dios ha dado a cada hombre para residir allí, a ejemplo suyo, porque Dios vive siempre en sí mismo. Los réprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales, ni la devoción interior. Califican de personas apocadas, mojigatas y hurañas a quienes cultivan la vida interior. Se retiran del mundo y trabajan más adentro que fuera. 3. Los réprobos, apenas si se interesan por la devoción a la Santísima Virgen, Madre de los predestinados, es verdad que no la aborrecen formalmente. Algunas veces le tributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor. Pero, por lo demás, no toleran que se la ame tiernamente, porque no tienen para con ellas las ternuras de Jacob. Censuran las prácticas de devoción a las cuales los buenos hijos y servidores de María permanecen fieles para ganarse el afecto de ella. No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse. Pretenden que con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen ni despreciar abiertamente su devoción, merecen la protección de la Virgen María, cuyos servidores son porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en una conversión personal.
los réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Ríen, beben, comen, se divierten, juegan, bailan, etc., sin preocuparse como Esaú, por hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, solo piensan en la tierra, solo aman las cosas de la tierra, solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un momento de placer, por un humo vano de honra y un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. 5. Por último, los réprobos odian y persiguen sin tregua a los predestinados, abierta o solapadamente. No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, les roban, los engañan, los empobrecen, los marginan, los rebajan hasta el polvo, al paso que ellos ensanchan su fortuna. Se entregan a los placeres, viven regaladamente, se enriquecen, se engrandecen y viven a sus anchas. En cuanto a Jacob, el menor de la familia, 1. Era de complexión débil, suave y tranquila. Permanecía generalmente en casa, para granjearse el favor y gracias de Rebeca, su madre, a quien amaba tiernamente. Si alguna vez salía de casa, no lo hacía por capricho ni confiado en su habilidad, sino por obedecer a su madre. 2. Amaba y honraba a su madre. Por esto permanecía en casa con ella. Nunca se alegraba tanto como cuando la veía. Evitaba cuanto pudiera desagradarle y hacía cuanto creía que le complacería. Todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. 3. Estaba sometido en todo a su querida madre. Le obedecía enteramente en todo, prontamente y sin tardar, amorosamente y sin quejarse. A la menor señal de su voluntad, el humilde Jacob corría a realizarla. Creía cuanto Rebeca le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando le mandó que saliera a buscar 2 cabritos y se los trajera para aderezar la comida a su padre, Isaac, Jacob no replicó que para preparar una sola comida para una persona bastaba con un cabrito, sino que sin replicar hizo cuanto ella le ordenó. 4. Tenía gran confianza en su querida madre, y como no confiaba en su propio valer, se apoyaba solamente en la solicitud y cuidados de su madre. Imploraba su ayuda en todas las necesidades y le consultaba en todas las dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición no recibiría más bien la maldición de su padre, creyó en ella, y a ella se confió tan pronto Rebeca le contestó que ella tomaría sobre sí esta maldición. 5. Finalmente, imitaba según su capacidad las virtudes de su madre, y parece que una de las razones de que permaneciera sedentario en casa era el imitar a su querida y muy virtuosa madre, y el alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. En esta forma, se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. He aquí el comportamiento ordinario de los predestinados. 1. Permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración, a ejemplo en compañía de su madre,
la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior, y que durante su vida amó tanto el retiro y la oración. Ciertamente, de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, y a fin de cumplir los deberes de su estado. Y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, estiman mucho más las que adelantan en el interior de sí mismos, en compañía de la Santísima Virgen. En efecto, allí van realizando la obra importantísima de su perfección, en comparación de la cual las demás obras no son sino juego de niños. Por eso, algunas veces, mientras sus hermanos y hermanas trabajaban fuera con gran empeño, habilidad y éxito, cosechando la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen por la luz del Espíritu Santo que se disfruta de mayor gloria, provecho y alegría en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo, su modelo, en total y perfecta sumisión a su madre, que en realizar por sí solos maravillas de naturaleza y gracia en el mundo, a semejanza de tantos Esaús y reprobos que hay en él. En su casa habrá riquezas y abundancia. Sí, en la casa de María se encuentra abundancia de gloria para Dios y de riquezas para los hombres. Señor Jesús, cuán amables son tus moradas. El pajarillo encontró casa para albergarse y tórtola nido para colocar sus polluelos. Oh, cuán dichosos el hombre que habita en la casa de María. Tú fuiste el primero en habitar en ella, en esta morada de predestinados. El cristiano recibe ayuda de ti solo y dispone en su corazón las subidas y escalones de todas las virtudes para elevarse a la perfección durante su peregrinar terreno. 2. Los predestinados aman con filial afecto y honran efectivamente a la Santísima Virgen como a su cariñosa madre y señora. La aman no sólo de palabra, sino de hecho. La honran no sólo exteriormente, sino en el fondo del corazón. Evitan, como Jacob, cuanto pueda desagradarle, y practican con fervor todo lo que creen puede granjearle su benevolencia. Le llevan y entregan no ya dos cabritos como Jacob a Rebeca, sino lo que representan los dos cabritos de Jacob, es decir, su cuerpo y su alma, con todo cuanto de ellos depende, para que ella los reciba como cosa suya, b. les mate y haga morir al pecado y a sí mismos, desollándolos y despojándolos de su propia piel y egoísmo, para agradar por este medio a su Hijo Jesús, que no acepta por amigos y discípulos, sino a los que están muertos a sí mismos. C. Los aderece al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, que ella conoce mejor que nadie. D. Con sus cuidados e intercesión, disponga este cuerpo y esta alma, bien purificados de toda mancha, bien muertos, desollados y aderezados, como manjar delicado digno de la boca y bendición del Padre Celestial. ¿No es esto acaso lo que harán los predestinados que aceptarán y vivirán la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María, que aquí les enseñamos para que testifiquen a Jesús y a María un amor intrépido y efectivo? Los réprobos protestan muchas veces que aman a Jesús, que aman y honran a María, pero no lo demuestran con la entrega de sí mismos, ni llegan a inmolarles el cuerpo y el alma con sus pasiones, como los predestinados. Tres.
Estos sumisos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su cariñosa madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años que vivió sobre la tierra, empleó 30 en glorificar a Dios, su Padre, mediante una perfecta y total sumisión a su Santísima Madre. La obedecen siguiendo exactamente sus consejos, como el humilde Jacob, los de Rebeca, cuando le dijo: «Sigue mi consejo», o como los sirvientes de las bodas de Caná, a quienes dijo la Santísima Virgen: «Hagan todo lo que Él les mande». Jacob, por haber obedecido a su madre, recibió como por milagro la bendición, aunque naturalmente no podía recibirla. Los servidores de las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, que convirtió el agua en vino a petición de su bendita madre. Asimismo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial y sean honrados con las maravillas de Dios, solo recibirán estas gracias como consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los Esaús, al contrario, pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen. 4. Los predestinados tienen gran confianza en la bondad y poder de María, su bondadosa madre. Reclaman sin cesar su socorro. La miran como su estrella polar para llegar a buen puerto. Le manifiestan sus penas y necesidades con toda la sinceridad del corazón. Se acogen a los pechos de su misericordia y dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados o saborear, en medio de las penas y desalientos, sus dulzuras maternales. Se arrojan, esconden y pierden de manera maravillosa en su seno amoroso y virginal para ser allí inflamados en amor puro, ser ahí purificados de las menores manchas y encontrar ahí plenamente a Jesucristo, que reside en María como en su trono más glorioso. ¡Oh, qué felicidad! No creas, dice el abad Guérrico, que sea mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el de María, dado que el Señor puso en este su trono. Los réprobos, por el contrario, ponen toda su confianza en sí mismos, al igual que el hijo pródigo se alimentan solamente de lo que comen los cerdos. Se nutren solamente de tierra, a semejanza de los sapos, y a la par de los mundanos, solo aman las cosas visibles y exteriores. No pueden gustar las dulzuras maternales del seno de María, ni experimentar apoyo y confianza seguros en la Santísima Virgen, su bondadosa madre. Quieren hambrear miserablemente por las cosas de fuera, dice San Gregorio, porque no quieren saborear la dulzura preparada dentro de sí mismo y en el interior de Jesús y María. V. Finalmente, los predestinados siguen el ejemplo de la Santísima Virgen, su tierna madre, es decir, la imitan y por esto son verdaderamente dichosos y devotos, y llevan la señal infalible de su predestinación, como se lo anuncia su cariñosa madre: «Dichosos los que siguen mis caminos», es decir, quienes con el auxilio de la gracia divina practican mis virtudes y caminan sobre las huellas de mi vida. Sí, dichosos durante su vida terrena por la abundancia de gracias y dulzuras que les comunicó de mi plenitud, y más abundantemente que aquellos que no me imitan tan de cerca. Dichosos en su muerte, que es dulce y tranquila, y a la que ordinariamente asisto para conducirlos a los goces de la eternidad. Dichosos, finalmente, en la eternidad, porque jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya imitado mis virtudes durante su vida. Los réprobos, por el contrario, son desgraciados durante su vida,
en la muerte y por la eternidad, porque no imitan las virtudes de la Santísima Virgen y se contentan con ingresar en sus cofradías, rezar en su honor algunas oraciones o practicar alguna otra devoción exterior. Oh Virgen Santísima, bondadosa Madre mía, cuán felices son, los repito, en el arrebato de mi corazón, cuán felices son quienes, sin dejarse seducir por una falsa devoción, siguen fielmente tus caminos, observando tus consejos y mandatos. Pero ay de aquellos que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo. Infelices los que se apartan de tus mandatos. Capítulo 5. María asiste a sus devotos. Veamos ahora los amables cuidados que la Santísima Virgen, como la mejor de todas las madres, prodiga a los fieles servidores que se han consagrado a ella de la manera que acabo de indicar y conforme al ejemplo de Jacob. Primero, María los ama. Quiero a los que me quieren. A. Los ama porque es su madre verdadera y una madre que ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. B. Los ama en respuesta al amor efectivo que ellos le profesan como a su cariñosa madre. C. Los ama porque, como predestinados que son también, los ama Dios. Amé a Jacob y pospuse a Esaú. D. Los ama porque se han consagrado totalmente a ella y son, por tanto, su posesión y herencia. Entra en la heredad de Israel. Ella los ama con ternura, con mayor ternura que todas las madres juntas. Reúnan, si es posible, todo el amor natural que todas las madres del mundo tienen a sus hijos, en el corazón de una sola madre, hacia un hijo único. Ciertamente esta madre amaría mucho más a este hijo. María, sin embargo, ama en verdad más tiernamente a sus hijos de cuanto esta madre amaría al suyo. Los ama no solo con afecto, sino con eficacia, con amor afectivo y efectivo, como el de Rebeca para con Jacob, y aún mucho más. Veamos lo que esta bondadosa madre, de quien Rebeca no fue más que una figura, hace fin de obtener para sus hijos la bendición del Padre Celestial. 1. Espía, como Rebeca, las oportunidades para hacerles el bien, para engrandecerlos y enriquecerlos, dado que ve claramente en la luz de Dios todos los bienes y males, la fortuna próspera o adversa, las bendiciones y maldiciones divinas. Dispone de lejos las cosas para liberar a sus servidores de toda clase de males y colmarlos de toda suerte de bienes. De modo que, si se tiene que realizar ante Dios alguna gran empresa por la fidelidad de una criatura a un cargo importante, es seguro que María procurará que esta empresa se encomiende a alguno de sus queridos hijos y servidores y le dará la gracia para llevarla a feliz término. Ella gestiona nuestros asuntos, dice un santo. 2. Le da buenos consejos, como Rebeca Jacob. Hijo mío, sigue mi consejo. Y entre otras cosas, le inspira que le lleven 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma, y se los consagren para aderezar con ellos un manjar agradable a Dios. Les aconseja también que cumplan cuanto Jesucristo enseñó con sus palabras y ejemplos. Y si no les da por sí misma estos consejos, se vale para ello del ministerio de los ángeles, los cuales jamás se sienten tan honrados ni experimentan mayor placer que cuando obedecen alguna de sus órdenes de bajar a la tierra a socorrer
a alguno de sus servidores. 3. ¿Y qué hace esta tierna madre cuando uno le entrega y consagra cuerpo y alma, y cuánto de ellos depende sin excepción alguna? Lo que hizo Rebeca en otro tiempo con los cabritos que le llevó Jacob. A. Los mata y hace morir a la vida del viejo Adán. B. Los deshuella y despoja de su piel natural, de sus inclinaciones torcidas, del egoísmo y voluntad propia, y del apego a las criaturas. C. Los purifica de toda suciedad y mancha de pecado. D. Los adereza al gusto de Dios, y como sólo ella conoce perfectamente y en cada caso el gusto divino y la mayor gloria del Altísimo, sólo ella puede, sin equivocaciones, condimentar y aderezar nuestro cuerpo y alma a este gusto infinitamente exquisito y a esta gloria divinamente oculta. Luego que esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones por la devoción de que hemos hablado, nos despoja de nuestros antiguos vestidos y nos engalana y hace dignos de comparecer ante el Padre del Cielo. A. Nos viste con los vestidos limpios, nuevos, preciosos y perfumados de Esaú, el primogénito, es decir, de Jesucristo, su Hijo, los cuales guarda ella en casa, o sea, tiene en su poder, ya que es la tesorera y dispensadora universal y eterna de las virtudes y méritos de su Hijo Jesucristo, virtudes y méritos que ella concede y comunica a quien quiere, como quiere y cuanto quiere, como ya hemos dicho. B. Cubre el cuello y las manos de sus servidores con las pieles de los cabritos muertos y desollados, es decir, los engalana con los méritos y el valor de sus propias acciones. Mata y mortifica, en efecto, todo lo imperfecto e impuro que hay en sus personas, pero no pierde ni disipa todo el bien que gracia ha realizado en ellos, sino que lo guarda y aumenta, para hacer con ello el ornato y fuerza de su cuello y de sus manos, es decir, para fortalecernos a fin de que puedan llevar sobre su cuello el yugo del Señor y realizar grandes cosas para la gloria de Dios y salvación de sus pobres hermanos. C. Comunica perfume y gracia nuevos a sus vestidos y adornos, revistiéndoles con sus propias vestiduras, esto es, con sus méritos y virtudes, que al morir les legó en su testamento, como dice una santa religiosa del último siglo, muerte en olor de santidad, y que lo supo por revelación, de modo que todos los de su casa, sus servidores y esclavos, llevan doble vestidura, la de su hijo y la de ella. Por ello, no tienen que temer el frío de Jesucristo, blanco como la nieve, mientras que los réprobos, enteramente desnudos y despojados de los méritos de Jesucristo y de su Madre Santísima, no podrán soportarlo. 5. Ella finalmente les obtiene la bendición del Padre Celestial, por más que no siendo ellos sino hijos menores y adoptivos, no debiera naturalmente tenerla. Con estos vestidos nuevos, de alto precio y agradabilísimo valor, olor, y con cuerpo y alma bien preparados, se acercan confiados al lecho del Padre Celestial, que oye y distingue su voz, que es la del pecador. Toca sus manos cubiertas de pieles, percibe el perfume de sus vestidos, come con regocijo de lo que María, madre de ellos, le ha preparado,
y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de Jesucristo y de su Santísima Madre, A. les da su doble bendición, bendición del rocío del cielo, es decir, de la gracia divina que es semilla de la gloria. Nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y bendición de la fertilidad de la tierra, es decir, qué cantidad de bienes de este mundo. B. Los constituye señores de sus otros hermanos, los réprobos, lo cual no quiere decir que esta primacía sea siempre evidente en este mundo, que pasa en un instante y al que frecuentemente dominan los réprobos. Los impios se gloriarán y hablarán insolencias. Vi al malvado andar creído como cedro del Líbano, pero que es real y aparecerá manifestante en el otro mundo por toda la eternidad, cuando los justos, como dice el Espíritu Santo, gobernarán las naciones y dominarán los pueblos. El Señor, no contento con bendecirlos en sus personas y bienes, bendice también a cuantos los bendigan y maldice a cuantos los maldigan y persigan. Segundo, María los alimenta. El segundo deber de caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y el alma. Les da vestidos dobles, como acabamos de ver. Les da de comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios. Les alimenta con el pan de vida que ella misma ha formado. Queridos hijos míos, les dice por boca de la sabiduría, sáciense de mis frutos, es decir, de Jesús, fruto de vida, que para ustedes he traído al mundo. Vengan, les dice en otra parte, a comer mi pan, que es Jesús, a beber el vino de su amor, que he mezclado para ustedes con mi maternal dulzura. Coman, beban, embriáguense, hijos muy amados, siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del Altísimo. Tan gran porción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores. Nutridos estos con el pan de vida, embriagados con el vino que engendra vírgenes y amamantados por esta Madre Purísima, encuentra tan suave el yugo de Jesucristo que apenas sienten su peso, a causa del aceite de la devoción que les hará madurar. Tercero, María los conduce. El tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es el conducirlos y guiarlos según la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a su hijo Jacob y, de cuando en cuando, le daba buenos consejos, ya para atraer sobre él la bendición de su padre, ya para ayudarle a evitar el odio y la persecución de su hermano Esaú. María, estrella del mar, conduce a todos sus fieles servidores al puerto de salvación. Les hace evitar los pasos peligrosos. Los lleva de la mano por los senderos de la justicia. Los sostiene cuando están a punto de caer. Los levanta cuando han caído. Los reprende como madre cariñosa. Cuando yerran, y aún a veces los castiga amorosamente. ¿Podrá extraviarse en el camino de la eternidad un hijo obediente a María, quien por sí misma le alimenta y es su guía esclarecida? Siguiéndola, dice San Bernardo, no te extraviarás. No temas, pues ningún verdadero hijo de María se ha engañado por el espíritu maligno, ni caerá en herejía formal. Donde María es la conductora, no entran ni el espíritu maligno con sus ilusiones, ni los herejes con sus sofismas. Si ella te sostiene, no caerás. Cuarto, María los defiende.
El cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados y vigilancia, libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente de la muerte que su hermano Esaú le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía, como en otro tiempo Caín, a su hermano Abel. Así obra también María, madre cariñosa de los predestinados. Los esconde bajo las alas de su protección, como una gallina a sus polluelos. Dialoga con ellos, desciende hasta ellos, condesciende con todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre. Los rodea y acompaña como un ejército en orden batalla. ¿Temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército de 100.000 hombres bien armados? Pues bien, un fiel servidor de María, rodeado por su protección y poder imperial, tiene aún menos por qué temer. Esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos antes que pueda decirse que un fiel servidor de María, que puso en ella su confianza, haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Quinto, María intercede por ellos. Por último, el quinto y mayor servicio que la amable María ejerce a favor de sus fieles devotos es el interceder por ellos ante su Hijo y aplacarle con sus ruegos. Ella los une y conserva unidos a Él con vínculo estrechísimo. Rebeca hizo que Jacob se acercara al lecho de su padre. El buen anciano lo tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría. Contento y satisfecho, como estaba de los manjares bien preparados que le había llevado. Gozoso de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó: «¡Oh, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido! Este campo fértil, cuyo olor encantó el corazón del Padre, es el olor de las virtudes y méritos de María. Ella es, en efecto, campo lleno de gracias, donde Dios Padre sembró como grano de trigo para sus escogidos a su único Hijo. Oh, cuán bien recibido es por Jesucristo, Padre sempiterno, el Hijo perfumado con el olor gratísimo de María, y que pronto y perfectamente queda unido a Él, como ya hemos demostrado. María, además, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores, y de haberles alcanzado la bendición del Padre Celestial y la unión con Jesucristo, los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos. Los protege y vigila siempre, no sea que pierdan la gracia de Dios y caigan de nuevo en los lazos del enemigo. Ella conserva a los santos en su plenitud y les ayuda a perseverar en ella, según hemos visto. Esta es la explicación de la insigne y antigua figura de la predestinación y la reprobación tan desconocida y tan llena de misterios.